Sergio, querido, vamos a tomar contacto con nuestro compañero de Colombia porque habíamos hablado, hay planes de vacunación y es la primera tanda que llega a Colombia y empieza a ser vacunada la población. Para saber cuál es el plan, a quiénes van a ir dirigidos, de qué manera, estamos en contacto con Francisco Espinel, nuestro querido compañero, periodista y amigo desde Colombia. ¿Cómo anda Colombia sin nosotros, Pancho, querido? Hola, Horacio. Hola, Sergio. Un abrazo muy grande desde Bogotá. Estamos acá nosotros atentos a todo este plan y a todo este inicio de vacunación. Pues como en casi todos los países donde he podido ver yo precisamente el inicio de la vacunación, pues hay cierto show mediático que es necesario hacer de todas maneras para poderle decir a la sociedad, hombre, pongan el brazo. En Colombia no ha sido para menos. Empezamos ayer miércoles con el piloto que se hizo. Y ahí ustedes en imagen están viendo la primera persona en Colombia que fue vacunada, que fue una enfermera en la ciudad de Sincelejo, Montería, donde se hicieron las primeras vacunaciones ayer miércoles. Pues, ¿de qué laboratorio, Francisco? Pfizer. Es de Pfizer, ok. Correcto. Entonces se había especulado, se habían dicho muchas cosas. Lo primero era que al gobierno le estaban criticando un poco por haberse dormido en el tema de entrar a negociar vacunas para que llegaran a tiempo. Y entonces al principio dijeron que iban a ser 1 millón y no sé cuántas, después que ya no eran tantas, pero finalmente llegaron 50 mil. Una semana antes de que llegaran las vacunas, pues el ministro tuvo que salir a decir, hombre, pues es que no hay producción mundial, hay escasez en la producción, entonces seguramente van a llegar pocas vacunas en esta primera, en este primer lote de vacunación que llegó por DHL, y ustedes lo vieron, sí. Y que se distribuyeron de una manera equitativa. Yo les, hay unos cuadros ahí donde dicen exactamente. El inicio, como les dije, fue ayer con Sincelejo y Montería, y ya hoy, digamos, están con las ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla. Y en ese sentido, pues se está buscando que haya precisamente por lo menos vacunación para esa primera fase. Sí, Francisco, hacerte la consulta. ¿Han recibido alguna remesa de vacunas del mecanismo COVAX de la OEA? No, señor. Ajá. En estos momentos no hay pronunciamiento oficial de mecanismo COVAX de la OEA. No hay. Dicen que ahoritica, al sábado, y eso lo dijo el ministro de Salud, al sábado va a haber precisamente la llegada de otro lote de 192 mil nuevas vacunas, pero estas van a ser de AstraZeneca. Perfecto. Principalmente. Te hago una pregunta, Panchito, porque vos sabés lo que está pasando con el Vacunagate en Perú, en la República Argentina está pasando en algunas provincias, que se está desatando toda una serie de denuncias de gente que no tendría que haberse vacunado, allegados al poder, intendentes, diputados, etcétera, etcétera. Familiares. En Perú directamente más de casi 500 personas, ya ha habido renuncias en todo sentido y el presidente temporal, digamos, de Perú está pidiendo que a todos los que sean denunciados se retiren del gobierno. Bueno, algunas voces de la oposición hablan que en Colombia también se habrían extraviado o algún lote de esos 50.000 enviados por Pfizer. ¿Algo de esto pasa? ¿Algo raro hay en la distribución o no? Hay declaraciones. Los medios de comunicación evidentemente lo encuentran atractivo cuando alguien sale a decir es que, por ejemplo, en una capital ya dijeron que de la cantidad de vacunas se habían perdido 12. Pero hay denuncias formales, más allá de lo que se diga como pirotecnia verbal. ¿Denuncias formales ante la justicia hay? Oiga, me encanta ese término, Horacio, pirotecnia verbal, exacto. Eso es fundamentalmente lo que Denuncias formales. En estos momentos. No hay. Bueno, pirotecnia entonces. No hay. Sí, petardismo. Sí. Petardismo, Francisco, ¿se ha dado un amesetamiento en algunos países latinoamericanos en cuanto al tema de los contagios y de las personas enfermas? Es como si han llegado a un punto donde se ha estabilizado, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es la relación o cuál sería la situación en Colombia respecto de esto?
Horacio, Colombia no es ajena también, es decir, digamos que las recientes medidas que tomaron los alcaldes y los gobernadores en las diferentes ciudades sirvió un poco para frenar ese crecimiento de contagios que venían. Aunque yo en algún momento les había dicho las fiestas clandestinas, los Sí. jóvenes en sus aglomeraciones, las reuniones por la celebración de algún evento deportivo o de alguna o de algún otro tipo de evento, pues generaban esas aglomeraciones que después terminaban en aumento de contagios en las UCIs de los hospitales y clínicas. Bien. Colombia en estos momentos ha entrado en una etapa de estabilidad, digámoslo, con tendencia a decrecer, con tendencia a bajar en sus contagios. Y digamos, la sociedad de médicos y las voces oficiales de infectología del país, pues frente al COVID, lo han manifestado así. Es decir, estamos, digamos, respondiendo a esas medidas que se plantearon en su momento. Bueno, Pancho, te mando un abrazo grande. ¿Por qué veíamos al presidente Iván Duque Márquez ahí recién en pantalla? ¿Que hubo un acto oficial, Sí. algo acerca de esto o qué? Pues precisamente él estuvo ayer en Sincelejo y Montería, donde se hicieron las primeras vacunaciones. Ah, ok. Y bueno, digamos que él ha estado muy al tanto. Primero en la llegada del lote de vacunas a través del avión de DHL, disculpen si nombro la marca, de DHL, Sí, pero. lo vas a terminar pagando, ya te digo, ¿eh? Pero bueno, ya la segunda. Sale la factura para Colombia. Diga entonces, y va por Para DHL Francisco, también, sí. ¿eh? En los detalles de los planes de vacunación, el avión llegó con este lote de 50 vacunas. El presidente estuvo allá con la vicepresidenta, el ministro de Salud, entre otros. Y ayer, que fue la primera vacunada en Sincelejo y en Montería, también estuvo allá donde dio las declaraciones, digamos que pues dando partes de confianza y de compromiso en. Francisco, te mandamos un cariño enorme, ¿eh? Como siempre, muchas gracias y un abrazo en nombre tuyo fraternal a todos nuestros hermanos colombianos. Cariño grande. Siempre un amigo acá desde Colombia. Un abrazo para ustedes y quedamos en contacto. Ya, cuando abras la frontera, lo que te va a doler 40 monos en Colombia, ¿eh? Todos en Bogotá, ahí vas a decir, hola, más vale que agrandes el Bien, departamento. Sí. bienvenidos, Sí, bienvenidos. eso decís ahora. Chao, nos vemos. Francisco Espinel desde Bogotá, ¿eh? Qué Hablando de la lindo, qué primera, lindo. bueno, misiva de vacunación, que estaban llegando las primeras dosis, y bueno, descartando un poquito el tema del famoso vacuna gate, Sí, que sí, está sí. pasando en otros países. Sí, realmente. Atención, que vamos a hablar de eso también, ¿eh? Sí, Vamos a hablar con Hugo Sagasti. Bueno, está Coya. difícil para Sagasti, ¿eh? El Y sí. presidente de Perú, ¿no? Está Continuamos con difícil. más.